Se tenía previsto ya mediante un análisis de las redes sociales, del seguimiento que se le hizo a la persona que organizaba, que efectivamente se iba a vender alcohol, iba a haber el ingreso masivo de adolescentes. Entonces nosotros realizamos el operativo con el fin de evitar que suceda algún tipo de inconveniente. Este local, como ustedes pudieron evidenciar, no contaba con ninguna medida de seguridad, no contaba con puertas de evacuación, extintores. Con esto se evitó que sucedan desgracias con nuestros adolescentes. Lo que nosotros queremos evitar es precisamente eso, que aquí no exista ningún tipo de desgracia, que no existan ni siquiera heridos, no existan consumo de drogas, no exista consumo de alcohol. No exista lo que hemos visto últimamente, un sexo promiscuo y un embarazo no deseado. Entonces, con el trabajo que nosotros realizamos, lo que pretendemos es de eso, evitar que suceda algún tipo de inconveniente en el desarrollo normal de nuestros adolescentes. Nosotros no nos oponemos a que ellos se agrupen y a que ellos tienen sus derechos, y uno de ellos es el derecho a la recreación, a la agrupación, el derecho a sentirse inmiscuidos dentro de nuestra sociedad. Entonces, el problema es cuando ellos acuden a este tipo de eventos y se ve tergiversado todo este tipo. O sea, ya no todo esto, lo que hay en este tipo de eventos, atenta contra sus derechos más que ayudar a su buen desarrollo y desenvolvimiento. Ministerio del Interior.